se ha tomado la decisión en primera instancia de ordenar como sanción la inmediata demolición de la mencionada obra, demolición que ha de ser asumida por cuenta de Constructora Kaiser, y para lo cual se establece un plazo perentorio de 5 meses a partir de la presentación del plan de demolición. Esta demolición tendrá que hacerse bajo las condiciones técnicas que están previstas dentro de la misma resolución. Ha de mencionarse que esta sanción no exime a Comercializadora Kaiser de cumplir con las otras obligaciones derivadas de esta resolución, como es el pago de una multa pecuniaria por valor superior a 463 millones de pesos, e igualmente a efectuar la recuperación o la restauración ambiental de 11.372 metros cuadrados, que fue la zona intervenida de manera irregular por estos ciudadanos. De esta manera, la corporación honra el compromiso que tiene con Bogotá y con el territorio CAR en relación con generar este tipo de sanciones frente a aquellos que perseveran o persistan en vulnerar la norma ambiental y en afectar los cerros orientales de Bogotá o cualquier otro bien o servicio ambiental estratégico para la ciudad y para la región.